si es por la agenda de Clarín, que esto empezó a ponerse mal en el 2008. No, muchachos, Kirchner robaba desde el Moisés. Como dice un amigo mío, en vez de sonajero le pusieron una ganzúa. A mí me da vergüenza que todavía, yo que publiqué La Marroquinería Política en el 2006, con textos del 2005, todavía sea motivo de portada de todos los diarios Lázaro Báez. ¿Entendés? Me parece, a mí ya, todo lo que me puedas contar, yo creo que más o menos ya se sabía, se conoce, y esto te diría que me huele, está bien que se investigue, pero yo te lo mando todo a policiales, ¿entendés? Pero me parece que esto tiene que ver, este es el máximo favor que se le hace al macrismo hoy. El macrismo, este gobierno, que yo lo llamo el tercer gobierno radical, necesita tener permanentemente el efecto comparativo en el primer plano. ¿Qué es el efecto comparativo? Siempre tiene que estar la cara de aquello. Y cuando vos te basás tanto en el efecto comparativo, es para decir, bueno, aquello era peor, quedémonos con esto, valorémonos un poco esto. A ver, si vos venís con tu tercera mujer y me legitimás tu tercera mujer contándome solamente lo mal que te hacía la segunda mujer, algo pasa, hermano. Y tomemos esta metáfora. ¿Cómo es la tercera mujer hoy? La tercera mujer, mirá, te diría, el gobierno hace lo que puede, puede muy poco y muchas veces lo hace mal. ¿Entendés? Uno tiene que ser por lo menos condescendiente, pero, qué sé yo, con un poco de rigor te das cuenta que es un desperdicio. Es una administración que naufraga en la intrascendencia, en la inoperancia y algo peor te diría, la insustancialidad. ¿A dónde va el periodismo? Digo, con la irrupción de las redes, con la irrupción de los medios digitales como el El tuyo. periodismo televisivo Sí. copió mal a Bernardo Neustadt. Digamos, el producto que tienen la mayoría de todos los conductores de programas y demás, que es el producto de un tipo que habla primero, dice algunas cosas y después ponen a un tipo con un escritorio. Para eso lo inventó Neustadt, incluso cuando estaba Grondona. Era Neustadt el que inventaba eso. Nadie, incluso La Nata. La Nata es un Neustadt que dice malas palabras. Todos creen, si es por la agenda de Clarín, que esto empezó a ponerse mal en el 2008. No, muchachos, Kirchner robaba desde el Moisés. Como dice un amigo mío, en vez de sonajero le pusieron una ganzúa.